Gladys Tzutzul es trabajadora social, investiga en la Universidad de Puebla, está con nosotros en Claxo TV, en el stand de LASA Puerto Rico 2015. Gladys, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Hay que hablar de indígenas o pueblos originarios, ¿está bien o está mal? ¿Es correcto o incorrecto? Pero aparte, políticamente correcto o incorrecto, ¿es ajustado o no es ajustado? ¿Alguna de las dos cosas? Oh, yo creo que... Está cambiando, por eso te pregunto. Sí, yo creo que se circunscribe a ciertas teorías interpretativas. Creo que lo originario puede ser políticamente pujante para exigir, para demandar. Y en lo particular yo prefiero pensarlo como sistemas de gobierno comunal indígena. Creo que si lo pensamos como sistemas de gobierno comunal indígena, nos circunscribe a presentar una serie de técnicas, de formas, de estrategias que producen gobierno sobre un territorio concreto. En ese sentido, creo que puede resultar fértil, yo pienso que puede ayudarnos a explicar y alumbrar las luchas políticas indígenas contemporáneas bajo esta forma, pensar como gobiernos comunitarios indígenas. Cuando vos decís luchas indígenas contemporáneas, ¿qué universo tenés? ¿De dónde a dónde? Yo creo que estas, las luchas contemporáneas actuales pueden comprenderse pueden comprenderse como la lucha contra el extractivismo. Hoy día las luchas indígenas se plantean por defensa de soberanía territorial. En toda América Latina, desde hace como 20 años, más o menos, ha habido una afrenta de licencias mineras, de expropiación de recursos naturales, pensando o creyendo que en ese territorio no vive nadie. Y esos territorios son territorios comunales indígenas o territorios donde viven sociedades indígenas. Entonces creo que estas estrategias de lucha hacen uso de los conceptos que más les convengan. En algún momento puede servir originario y en algún momento puede servir pueblo, en otro momento puede servir denominarse tribu también como en México. Y creo que también es fértil nombrarse como un sistema de gobierno comunal. Entonces creo que finalmente las sociedades indígenas van escogiendo qué concepto sirve con más fuerza para nombrar su lucha. Vos estás usando uno que es el de sociedades indígenas. Sistemas de gobierno comunal indígena. Sí, uh-huh. Y ahora sociedades indígenas. Ya llevas dos. ¿Por qué sistema comunal y por qué sociedades indígenas? Bueno, porque, oye, es muy incisivo. Bueno, porque creo que uso sociedades indígenas pensándolo de manera genérica. Ajá. Somos seres humanos que estamos organizados por relaciones sociales y en ese sentido somos sociedades indígenas. Y cuando digo sistema de gobierno comunal indígena, hago énfasis en que estas sociedades indígenas estructuran una serie de formas, de estrategias y de formas en sí mismas de gobierno que van a ir variando según la altura territorial, según su cercanía con los virreinatos, su cercanía con las capitanías generales, su cercanía con los lugares de expropiación en el tiempo liberal. Creo que ahí se van definiendo y nombrándose de distintas maneras. Y ahí van estructurando gobierno de lucha, gobierno que regula cotidianamente y gobierno que es capaz de disputar con fuerza la expropiación que el Estado o el capital quiere. El gobierno no es Estado, por lo que estás diciendo. No, el gobierno es autoorganización también, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado es solo una forma de organización, claro, como diría Luis Tapia. Uh-huh. Y creo que lo comunal es una forma de gobierno. Entonces, creo que gobierno tendría distintas acepciones. Y aquí yo estoy pensando gobierno como forma comunal. Uh-huh. Como forma de organización propia también. Sí. Y la disputa hoy es a que ese gobierno, tal como lo entendés, dispute con el Estado o sea Estado. Yo creo que hay distintas expresiones. En Guatemala, por ejemplo, o si querés elegir el país que quieras para que quede más concreta la explicación. Mira, yo creo que gran parte de las luchas, una serie de conjunto de luchas, están planteándose una lucha no precisamente estadocéntrica. Uh-huh. Es decir, que no se centra en el Estado, se centra en reforzar y recuperar los territorios que el Estado está queriendo expropiar.
Y en ese sentido yo creo que la apuesta no es el ingreso al Estado, sino es detener y limitar a que el Estado ingrese a los territorios. Y creo que es un juego de cálculo. Y hay también la otra expresión que sí apuesta por la toma del Estado para transformarlo. Creo que son uno, tan solo dos, de los tantos proyectos políticos y de las rutas indígenas que hay. Pero en cuanto a sistemas de gobierno, lo estoy pensando como producción política no estadocéntrica, uh-huh, o que no tiene la toma del Estado en su centro. ¿Y cómo se articula esa producción política, esa forma de organización política, con otras temáticas y otras formas de organización? ¿Te refieres como a las luchas populares, sí, a las luchas campesinas? Sí. Bueno, yo creo que las tramas comunitarias, si pensamos lo político como trama y no como individual, creo que en Guatemala en estos últimos meses hemos visto una articulación de las tramas comunitarias y de las tramas campesinas. Estamos en un momento de extractivismo abierto en Guatemala y también en un momento donde, donde la corrupción es ya insostenible. Se acabaron los presupuestos de los hospitales, por ejemplo, hace 4 meses el Hospital San Juan de Dios se quedó sin presupuesto y no había comida para alimentar a los enfermos. No había gelatina, no habían frijoles, tampoco había maíz, que es lo que comemos en Guatemala, y los nada, enfermos. No había nada. Nada. Y lo que sucedió es que fueron las señoras de del mercado El Guarda, señoras indígenas, que trabajan vendiendo en estos mercados populares, quienes juntaron e hicieron un abasto para llevar esa comida. Entonces, ahí hay una combinación entre lucha popular con forma indígena. Entonces, creo que sí hay una articulación, porque también la gente urbana que vive en las periferias viene de sociedades indígenas. Y cuando se llega a las periferias, pues no tienes nada. Tú no tienes agua, no tienes camino. Y tienes que aprender a hacerlo, o tienes que hacerlo. Y lo vas a hacer como lo has aprendido. Y aprendiste en las sociedades indígenas. Entonces creo que sí hay una forma de conexión en tanto estrategia política de gestionarse la vida cotidiana en el campo y también en la ciudad. Y bueno, ¿cómo se articula también? ¿Cómo lo he visto yo pasar? Por ejemplo, cuando fue el juicio contra Ríos Montt, que fue un momento fundante para poder comenzar a pensar estas nuevas formas colaborativas, estas nuevas formas de cómo las tramas comunitarias en la sociedad rural y en las sociedades urbanas se pudieron unir para generar un sentido. Y creo que hasta el momento yo lo he visto como en momentos extraordinarios, en momentos como puntuales, que uno tendría que pensar qué tanto se van a sostener y por cuánto tiempo, pero bueno, ese es el desafío. Creo que es un hacer social que se está gestando, si lo vemos como tramas que están funcionando. Ahí la articulación sería con la lucha por los derechos humanos, por los derechos individuales, por la revisión pasado con justicia. Yo creo que es una articulación por la gestión de la vida, ajá, por la gestión de la vida cotidiana. Lo que necesitamos es que no nos quiten las tierras, que no nos quiten el agua, y creo que si las sociedades indígenas pelean por eso en los territorios específicos, también se han sumado, y lo sabemos y lo hemos visto en Ciudad de México o en Ciudad de Guatemala, cómo la ciudad también acuerpa, tal vez no lo suficiente, pero también acuerpa y participa en estas luchas. Entonces creo que es una lucha articulada ahora por estas estrategias de defensa de los medios de vida y también por derechos humanos. Y de la vida misma. Y de la vida misma, sí, claro. Claro, en ese caso. Y también por los derechos humanos, y también contra el cambio climático, y también por la construcción de una memoria, como vos decís. Creo que ese momento también fue fundante para ver, o por lo menos fue un parteaguas en la sociedad guatemalteca. Todos interpelarnos sobre lo que pasó en la guerra y cómo estábamos colocados en el momento de la guerra. Creo que también fue un momento importante, y fue un momento importante porque fueron 15 años de proceso en los tribunales, y esos 15 años de proceso los sostuvieron las comunidades indígenas, que persistentemente estuvieron en los tribunales creyendo en la justicia. Entonces creo que ahí hay un mensaje muy importante, una marca de cómo operan estas tramas comunitarias indígenas, porque si no estuvieran las tramas comunitarias indígenas, no se hubiese podido sostener por 15 años. ¿Por qué mata Ríos Montt? ¿Cuál es la lógica del asesinato masivo, la lógica del genocidio? Yo no estoy hablando moralmente. No, o sea, no. Por supuesto no hablamos, porque eso no tiene justificación moral. Estoy preguntando por la lógica. Mira, yo creo que... ¿Por qué y para qué?
En los años 70 había en Guatemala, como en gran parte de América Latina, finales de los años 70 y principios de los 80, una pujante lucha por la tierra. Habían pasado ya procesos de reforma agraria en los años 60 y habían empezado a calar ciertas políticas de tierra. Y los indígenas se incorporaron a esas políticas. Se incorporaron a esas políticas no por ideología partidista. Se incorporaron porque sabían que podían recuperar tierras. Las estrategias de recuperación de tierra de las sociedades indígenas puede pasar por la compra o por la reforma agraria, más allá de política económica o política de Estado. Entonces, en ese momento había una lucha pujante por la tierra. Y creo que uno no puede perder de vista el despojo territorial o la recuperación territorial de las élites y la matanza. Creo que en lugares como el Ixcán, por ejemplo, un lugar en el nororiente de Guatemala, que fue un lugar donde hubieron muchísimos refugiados, lo que estaba en juego era la tierra. Familiares míos que estaban por esos lugares me contaban experiencias como, por ejemplo, se dotó de tierra, de una cierta cantidad de tierra para la producción de piña. Y la gente fue, tenía que ir y se organizaron en cooperativas. Estuvieron ahí trabajando 3 años porque ese pedazo les habían dotado de tierra. 3 años después, cuando ya han limpiado toda la tierra, están empezando a sembrar piña, la piña ya viene creciendo, llegó un decreto diciéndoles, nos equivocamos, esta tierra que les habíamos dotado a ustedes no es, está 3 kilómetros allá, esta es propiedad del ejército. Y ahí la gente no se fue. Y ahí fue que comenzaron a matar. Ajá. Ahí comenzaron las matanzas. Y obviamente mataron a la sociedad, a la gente de las sociedades indígenas porque era la gente que tenía la tierra. Lo mismo pasa en Nevaj, por ejemplo, el pueblo que fueron los que juzgaron a Ríos Montt, los que lo llevaron a los tribunales. Ahora mismo hay una controversia, ellos están en los tribunales reclamando una cantidad de hectáreas de una comunidad que en el tiempo de la guerra, cuando mataron a la gente, se desmembró y se puso a propiedad de un terrateniente. Entonces creo que la correlación entre muerte y lucha por la tierra está presente y devino en genocidio. Y devino en genocidio porque finalmente la máquina económico-política de América Latina y en Guatemala en particular, creo que piensa que hay cuerpos desechables. Cuerpos que valen y cuerpos que no valen, pero por lo que estaba en juego era de nuevo concentrar la tierra. No hay que perder de vista que genocidio y concentración y lucha por la tierra es una triada que puede, sí, uh-huh. que se puede trabajar juntos. Y en ese caso es matar, porque en el caso de Guatemala, antes había el tema de la superexplotación que por supuesto sigue existiendo. En ese caso, directamente, matar. Sí, aprovechemos mano de obra barata o semiesclava. No, liquidemos. Liquidemos, sí. Creo que... Y de todos modos, en los años 80, en el corte del café o en el corte de la caña de azúcar, sí. seguían existiendo y siguen existiendo hoy día estas lógicas de explotación casi esclavistas sí. En el corte de la caña de azúcar y en el corte del café por un sector donde la forma territorial del terrateniente estaba afincada, donde estaba en disputa, uno puede ver en el mapa. O sea que, otro elemento es si hay disputa o no hay disputa. Si entonces, yo creo que en el sur de Guatemala... Si hay disputa se resuelve matando. Efectivamente, así. En el sur no había esa disputa porque estaba bien establecida la propiedad hacendataria. Por el occidente y por el norte, que es donde hay tierras comunales y donde era territorio propicio para la nueva producción, sí. ahí fue donde ocurrieron este tipo de matanzas. Uh-huh. ¿Hay noción de qué nivel de genocidio? Hay cuantificación, primero de todo, del genocidio guatemalteco a lo largo de la historia, pero además te diría concentrado en esos años de Ríos Montt, donde las cifras son muy altas. Sí, tanto Amnistía Internacional como... La Comisión del Esclarecimiento Histórico y el Proyecto Pastoral del REMI hicieron una recolección cuantitativa y cualitativa del genocidio. Se cuentan más de 250.000 muertos, aunque ahí uno tendría que distinguir porque
mucha gente por esa época no se registraba en el registro claro. civil. Sí. Entonces las cifras son variables todavía. Y la Comisión de Esclarecimiento Histórico ha hecho un trabajo de recolección de testimonios que puede darnos un mapa de los métodos terroríficos y los métodos de horror que utilizaron para exterminar. Creo que es un... Y creo que ver el genocidio en Guatemala nos da cuenta que ese tipo de políticas deshumanizantes que ve cuerpos a los cuerpos no hegemónicos, y me refiero a cuerpos blancos, occidentalizados, cuando digo cuerpos no hegemónicos, los ve como desechables. Y eso lo vemos ahora mismo con... A mí me tiene muy impresionada. Y además, perdón, como fácilmente desechables. Como fácilmente ¿no? desechables. Como livianamente desechables sería. Y mira, yo veo eso cuando hemos presenciado las noticias sobre las personas que están muriendo en el mar Mediterráneo. O hace poco encontraron sí. un vagón de filipinos. Sí. Entonces, esas imágenes que yo veo son las imágenes de los recuerdos que te llevan y que produces cuando recuerdas el genocidio en Guatemala. Entonces, creo que el genocidio sigue siendo una forma política que no se extinguió, que sigue manifestando de distintas maneras. Y las compañeras, por ejemplo, de San Juan Zacatepec, que es en Guatemala, que están luchando contra la imposición de una cementera de Cementos Progreso, que es capital nacional, las compañeras dicen que qué diferencia hay entre ellos, que mataron en los años 80, y ellos que ahorita nos están matando, porque el 23 de septiembre hubo una masacre en ese pueblo, con los mismos métodos de la guerra, diciendo que son los indígenas que se están peleando entre ellos y que el ejército va y va a garantizar seguridad. Que si pusieron estado de sitio, el ejército va a garantizar la seguridad. El argumento es un argumento de orden, o de supuesto orden. De supuesto orden, sin embargo, ese argumento no se sostiene viendo el pasado del ejército guatemalteco. Entonces creo que estas nuevas formas de matanza que el Estado guatemalteco está ensayando, pues hay que irlas estudiando y volverlas a documentar otra vez como genocidio. Porque el que es presidente en este momento de Guatemala, Otto Pérez Molina, era jefe de operaciones en el Ixchil en el momento de Ríos Montt. O sea, es el hombre de confianza de Ríos Montt. Uh-huh. Entonces, lo que está operando en este momento en Guatemala es una recomposición de estas formas político-militares aliadas con las élites económicas, que lo que nuevo están buscando es la concentración territorial, ahora para explotación de recursos naturales, que llaman ellos medios de vida, que llamamos nosotros. Y Guatemala, además, fue laboratorio de la contrainsurgencia, del pico de la Guerra Fría en América Latina, digo, además tenés eso como bagaje negativo guatemalteco, que supongo que también es un saber y una habilidad, entre comillas, que se va transmitiendo dentro de los cuadros militares. Y sí, estas formas contrainsurgentes heredadas de la Guerra Fría creo que están exhibidas. Y también hay que ver estas formas contrainsurgentes como toda la política del progreso y del desarrollo. La alianza perdón, discúlpame, yo dije contrainsurgente. En realidad la política contrainsurgente es a veces contra insurgencia y a veces cuando no existe la insurgencia también. Sí, efectivamente. Yo, en realidad yo lo usé mal. Ajá. Yo creo que permanentemente... Son políticas de represión masiva, de exterminio. Y sí, creo que en momentos de exterminio masivo conocemos sus métodos, pero en el momento cotidiano o en la vida cotidiana gestionaron una nueva manera o quisieron imponer una manera de vida. Y ahí podemos entender todas estas políticas de desarrollo para salir del subdesarrollo, claro, planteando el desarrollo en términos puramente de acumulación mercantil y no viendo y negando permanentemente que si se tienen los medios de vida para poder reproducirse y para poder organizar la vida cotidiana, tener agua, tener territorio, tener bosque, y eso hace fértil la tierra, digamos. Y si tienes fértil la tierra, puedes tener alimentación para todo un año y guardar. De tal manera que cuando haya crisis económica, como ocurrió en Argentina, que no tenían dinero para comprar, en las sociedades indígenas, si eso llegara a pasar, pues la crisis no sería tan brutal, porque hay comida, por lo menos hay comida. Y entonces eso estaba en debate con las políticas de desarrollo que estaban ellos imponiendo, queriendo transformar el campo, queriendo hacer que la agricultura se convirtiera en mercantil y no para asegurar
la alimentación de los hijos, de sus familiares, de sus redes extendidas, para garantizar las fiestas. Por ejemplo, la gente pasa ahorrando un año, dos años para montar una fiesta, y eso es tremendamente equilibrador en la vida comunitaria. Entonces creo que ese universo comunitario, ese universo político de gestionarse la vida desde ese lugar, creo que estaba invisibilizado y permanentemente atacado por estas políticas de desarrollo, las políticas multiculturales, en tanto Guatemala fue y sigue siendo un laboratorio para establecer estas políticas contrainsurgentes de la vida cotidiana. Uh-huh. ¿Esto es un planteo antiindustrial, por ejemplo? Yo creo que podríamos tener un equilibrio. Yo creo que las sociedades indígenas siempre han hecho uso de la ciencia, de la tecnología, porque lo necesitamos en algún momento, porque es preciso en algún momento. Creo que no sé si pensar antiindustrial sea lo que pueda alumbrar las expectativas que tienen las sociedades indígenas y su forma de cómo gestionar su propia transformación. Creo que ahí no hay un horizonte puesto y no tiene por qué estar puesto. Creo que eso se va a ir definiendo con el tiempo y según las sociedades indígenas lo vayan deliberando. Y creo que no hay un proyecto en sí de decir somos antiindustriales o somos antitecnología. Yo creo que la forma de cómo se va relacionando y produciendo esa relación, la calidad de los vínculos que vayan a tener, se va a realizar según la pluralidad que hay dentro de las sociedades indígenas, porque no son entes homogéneos, hay una pluralidad. Comunalmente se delibera sobre la riqueza concreta, sobre el territorio, pero finalmente cada quien también se gestiona su trayectoria individual. Y creo que así vamos a ir viendo cómo van a ser estas relaciones con la tecnología y con la industria. ¿Y dónde sí ya las podés ver estas relaciones? Más allá, hay un terreno obvio de esto, uh-huh, que vos decís, lo de la gestión individual. Un migrante individual que va a la ciudad y termina trabajando en una fábrica. O sea, uh-huh, que ahí está claro. Pero en términos comunitarios, ¿dónde se podría ver esto? ¿Cómo se tramita? ¿Cómo se administra esta heterogeneidad? La búsqueda de la preservación de lo agrario, no por un tema de arcaico, sino tal como lo explicás vos. Mira, yo te puedo contar una experiencia concreta. Hace como unos 10 años iban a poner una antena receptora de señal de celular. Entonces llegaron la empresa a querer poner, pensando que en esa tierra, que es tierra comunal, como no se usa, es tierra ociosa. Como no hay nada. Como no hay nada, según en términos de ellos, pero es un lugar de fuentes de agua. Sí. Y le quisieron poner esta torre. ¿En dónde era ahí, esto? En Guatemala, en el occidente de Guatemala, en Totonicapán. Y entonces la gente, la que estaba encargado, el gobierno comunitario de ese momento, llegó y le dijo, bueno, no, aquí usted no puede poner nomás. Si usted va a poner, primero tiene que pedir permiso, tiene que colaborar por el camino, porque el camino no lo hizo el Estado, no son carreteras nacionales. El camino lo cedimos, cada quien, un pedazo de los que vivían en la orilla del camino, fueron cediendo pedazos de terreno para poder hacer la carretera. Y aparte de eso, tuvimos que trabajar para que la carretera fuera posible. Entonces, si usted quiere usar la carretera, aquí todos lo usamos porque todos trabajamos, si usted lo quiere usar, también tiene que trabajar. Entonces, los llamaron. Entonces era la asamblea y esta empresa de teléfonos. Los llamaron a la asamblea y les explicaron, aquí las cosas funcionan porque nosotros trabajamos, porque damos aportes. Además, ustedes van a meter camiones, nosotros tenemos carros chicos, ustedes van a meter camiones de no sé cuántos cilindros y eso va a dañar. Entonces, si ustedes van a ingresar, se tienen que comprometer a que cada año van a tener que aportar, a tener que corregir, reparar la carretera. Entonces ellos quedaron expuestos finalmente como empresa en un proceso de tú a tú con las comunidades y llegaron a un acuerdo, porque además el argumento era preguntar, bueno, sí tenemos celulares y no tenemos buena señal, entonces sí nos conviene que entre, pero si van a entrar, van a tener que entrar bajo nuestras reglas. Entonces
Y lo mismo pasó con la electricidad en los años 70. Disculpa, ¿y cuál fue el acuerdo allí? Se llegó a un acuerdo, ellos tuvieron que pusieron su antena, pero no donde querían, sino que lejos de las fuentes de agua. Les establecieron el lugar donde podían ponerlo, ellos se comprometieron a tener que pagar anualmente, porque ellos no van a hacer, o sea, la empresa tiene que ir a trabajar, pero como ellos no pueden ir a trabajar, daban un dinero. Y así se estableció, y ahí está la antena. Y anualmente ese convenio se revisa. Y así pasó en los años 70 también. En esta región de Totonicapán, que es donde yo provengo, cuando se puso el cableado de la electricidad, de la luz eléctrica. Igual, otra vez, que empezaron a poner los postes, pensando que ahí no vivía nadie y que esa era tierra ociosa. Y de nuevo, otra vez, años 70, las sociedades comunitarias, en su forma de gobierno comunal, fueron y les dijeron, pues no, si van a pasar, tenemos que llegar a un convenio. Y en los años 70, la Empresa Nacional de Electrificación llegó a un acuerdo que tenían derecho de paso por 40 años. Después de 40 años, vamos a revisar, ya se vencieron. Ahora, y ese es un debate. Iba a decir, debe ser ahora, ¿no? Y ese es un debate ahora, cuando se ha privatizado la luz, la energía eléctrica. La empresa que era la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se privatizó. Y entonces la empresa privada llega y piensa que los postes que están ahí son de su propiedad. No, no, pueden ser de ustedes, pero la tierra es nuestra. Entonces ustedes, si quieren seguir aquí, tienen que bajar el precio de kilovatio de la luz. Y ese ha sido un debate. Por eso ocurrió una masacre el 4 de octubre en Totonicapán, que estaban luchando contra no al alza de la energía eléctrica, pero no nada más no al alza de la energía eléctrica. No, porque sus postes están en nuestros terrenos. Entonces negociemos, ustedes quédense 25 años más, 30 años más, pero el precio del kilovatio tiene que bajar, para todos, no solo para nosotros. Por lo que me estás diciendo, del que mata, el que mata, mata por el derecho a propiedad. Sí, por la lucha de la propiedad de la tierra. Pero el que mata, digo. Sí, el que mata. El que mata, estoy diciendo. Sí. No digo porque es el conflicto. Ah, bueno. No es el conflicto, es más complejo, tal cual vos lo explicás. Uh-huh. Pero el que mata, mata finalmente por la propiedad, por la propiedad. Y el usufructo, sí. Pero por la propiedad. Sí, así es, por la propiedad. Uh-huh. ¿De dónde viene tzutzul? ¿Qué quiere decir tzutzul? Tzul es quiché, yo soy quiché, y es un animal que anda solo. Y soy tzul porque una de las estrategias para tener la tierra comunal ha sido las alianzas de parentesco. Se declaró que las tierras comunales pertenecen a ciertos apellidos. Y si pertenecen a ciertos apellidos que son familias indígenas, entonces no es propiedad nacional y tampoco es propiedad privada. Entonces, estos enclaves de parentesco han servido como barrera para que el Estado no ingrese y para que la propiedad privada tampoco ingrese. Y cuando vos decís yo soy quiché, ¿qué estás diciendo? Quiché se llama al pueblo que escribió el Popol Vuh, por ejemplo. Y es la sociedad que se estableció, estaba establecido desde varios años, yo no tengo los datos concretos, antes de la invasión colonial en la región de que ahora se llama Totonicapán, que en quiché se llama Chumiquená, y con la invasión española que llevaba un ejército tlaxcalteca, entonces nombró en náhuatl el nombre de los territorios que estaban en quiché. Entonces, creo que quiché es sobre todo una forma de hacer política en tierras comunales. Hay un título que se llama Título de Totonicapán, que está recabando estas formas rituales y míticas de cómo se organizó el mundo, el origen del mundo, en narración indígena. Y en este título de Totonicapán o título de Chumiquená lo podemos encontrar. Creo que para mí en este momento decir soy quiché significa ser una persona que nació en tierras comunales. Creo que esa sería una que nació en tierras comunales de Totonicapán. ¿Y cómo te sentís siendo parte de la escritura, que es una escritura colectiva en algún sentido, Popol Vuh? Pues yo creo que nos alimentó la imaginación, nos dio elementos concretos para
Pues para gestionar y ver el mundo de otra manera. A mí me emociona muchas cosas, como por ejemplo que unos amigos míos hayan montado una temporada de teatro para recrear el Popol Vuh o para recrear el título de Totonicapán. Creo que es un gesto estético importante, gozoso al final de cuentas. Digamos que no es que te presenta el espectáculo, sino que te sientes parte de esto. Y creo que la forma de ordenar el tiempo también creo que viene de ahí, permanentemente combinado con con el tiempo del capital, con el tiempo universal, digamos. Pero creo que uno sabe que un ratito no puede ser así porque lo aprendió a ver de otra manera. Gladys, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Gladys Tzutzul en Claxo TV, aquí en Laza de Puerto Rico. Thank you.